Este descontento, junto con la muerte de Kern, desembocaron en la marcha de los Lanzanegra de Orgrimmar, a las Islas del Eco, donde después de tanto tiempo, los trolls construirían una buena aldea donde vivir. Poco después del cataclismo llegó una antigua enemiga de los Lanzanegra a las Islas del Eco, la bruja del mar Zar Hira, pero esta vez los trolls no iban a huir. Venir aquí ha sido una insensatez, bruja del mar. Escapaste a nuestra venganza una vez, pero la tribu Lanzanegra no volverá a tolerar que nos invadas de nuevo. Los Lanzanegra ya no sucumbiremos ante los de tu especie, Zar Hira. Somos más fuertes de lo que tú serás nunca. Está hecho. Nuestra vieja enemiga ha sido derrotada. Llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de vengar a mi padre. El peso que cargaba en mis hombros ha desaparecido. Debo regresar al bastión Lanzanegra. La bruja del mar está muerta. Hemos recuperado nuestro hogar, pero nuestro futuro aún es incierto. No me gusta Garrus, eso es seguro. Pero dejar la horda no es una decisión que vaya a tomar a la ligera. Es la única forma de encontrar las respuestas que busco. Pues quédate y mirar si quieres. Bol'jin. Me alegro de verte, hermano. Tral, me alegro de que estés bien. Había rumores que decían lo contrario. Sí, alguien ya ha intentado matarme. Pero esa no es mi mayor preocupación ahora mismo. El mundo entero clama mi ayuda. Debo suplicar tu consejo, amigo mío. No puedo quedarme con Garrus mientras nos enfrenta uno con otro en nombre de la guerra. Mi respeto hacia ti no se extiende hacia esa nueva horda. Me marcho y me llevo a mi gente. Bol'jin, elegí a Garrus porque tiene la fuerza necesaria para guiar a nuestro pueblo en estos tiempos difíciles. A pesar de mi supuesta sabiduría, ha habido momentos en los que apenas he conseguido mantener unida a la horda. La puerta de cólera y entrañas lo demuestran. La horda reclama un héroe. Un orco de sangre pura. Que no se doblegue ante ningún humano ni soporte la traición. Un guerrero que hará que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nuevo. Garrus será ese héroe. No tomé esa decisión a la ligera, Bol'jin. Sé que nuestras alianzas sufrirán. Sé que la horda cambiará irreversiblemente. Pero tomé esa elección convencido de que Garrus es lo que necesita la horda. Confío en ti y en el resto de líderes para que esto no nos divida. Sois más fuertes que eso. Lo entiendo, hermano. Pensaré sobre ello y no te causaré más problema. Tiene un mundo que salvar. Tromka, viejo amigo. ¡Ah!
Los Lanzanega están aquí porque los he traído yo. Orgrimmar no será su hogar mientras esté bajo el mando de Grito Infernal. Sin embargo, temo que estaba actuando precipitadamente. Thrall se dedicó a convertir a la Horda en lo que es ahora, así que no voy a abandonarla por un capricho. Debo meditarlo más profundamente. Serán tiempos oscuros, pero nuestro pueblo permanecerá con la Horda por el bien de todos. Thrall está en lo cierto, como siempre. La Horda es algo más que unos líderes viejos y tercos y un puñado de héroes de Rasganote. El pueblo grita el nombre de Garros, al menos de momento. Sin embargo, espero que Thrall vuelva con nosotros algún día. Nos esperan muchas guerras. Ahora mismo el futuro se presenta muy oscuro y muy sangriento. ¡Hey! Si has llegado hasta aquí, seguro que te ha gustado este vídeo porque lo has visto entero, así que dale a me gusta. Y si eres nuevo y aún no estás suscrito al canal, suscríbete, así que nada más suba el siguiente capítulo lo podrás ver el primero. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo de Voltín. ¡Adiós!